So we've been working on this film for over 4 years, traveled all across the country, as you guys saw in the US. I wasn't that much old, well, I guess you guys are in high school. High school? Yeah. Okay. So we started this trip right after I graduated from the university. So I was kind of, had no idea what I was going, kind of getting myself into. My friend, Andrew, who you saw, he had worked on other people's films, and I was very interested in agriculture. And we saw many films about farming and agriculture that were very negative, and we wanted to highlight the positive things that were happening around farming and, you know, growing your own food. And we didn't just want to make something sort of educational and, you know, here's how you do this and here's how you, you know, make a raised bed and start a farm, but we really wanted to make something that was engaging and that showed off the sort of stories most inspiring and sort of the show that the people really changing their communities. Yeah, and I think, you know, there's one thing I learned from making this film and kind of this journey that it's become. I think, you know, really that anyone, you know, no matter where you are, no matter what sort of experience you have, you know, anybody can really make a difference in their community, whether it's, you know, by growing a garden or by taking a camera and, you know, taking some pictures or making a film. I think there's many different ways that you can really make an impact on your community. But I feel like I just talked to you for like an hour and a half with the movie, so I wonder if maybe you have a couple, if there's any questions, and I can answer a couple questions before we go to the other awesome people. ¿Qué inquietudes le surgieron al ver la película? Buenas noches. Yo le quiero decir a él que por qué solamente se motivó en Estados Unidos a traer su trayectoria del video y no solamente en Centroamérica, o sea, Suramérica. But no, I guess, you know, we focused on the United States because there were so many projects happening there. I mean, we had over 180 hours of footage just from our road trip alone, and that was just 3 months. So we had a lot of, there was a lot of projects, and there's a lot of projects even in this version that you saw that we weren't able to include. So de hecho para él hacerlo allá es mucho más fácil porque el combustible cuesta menos que acá, o sea, y está de todas maneras recorriendo, vamos a decir, su propio país. Ya después, cuando pase el tiempo, me imagino que él irá incursionando en otros países y ampliando su proyecto. Bien. ¿Había alguien más por aquí? ¿Cuál fue el cuento que más te gustó? Yeah, I think I liked... Oh, it's a very hard question, because I like them all. I think one that had the most impact on me was probably down in New Orleans, one of the ones that you saw at the end. And it's not about the food necessarily, it's not about the gardening, it's about, you know, how do we, you know, bring kids together, how do we, you know, empower the kids who often have no opportunities to create something. And I think that's, and I mean, everybody eats, we all eat 3 times a day, and I think it's an opportunity where we can all come together, and I think that's, you know, in New Orleans that was a really good example of that, and sort of using food as a tool to create community, yeah, and change kids' lives. Bueno, pues sí, mi experiencia ha sido una experiencia primero muy personal, en el sentido de que yo simplemente cogí un pequeño espacio para empezar a sembrar. Y yo vi un apartamento, entonces como que la gente como que, entonces empecé a sembrar y la gente pregunta, por ejemplo, un estudiante, yo a veces ponía fotos en Instagram y empecé a preguntar, o mi familia, de repente, yo no sé si te vieron un momento en el documental cuando enseñaron los gusanitos de tierra. Bueno, yo tengo uno en mi apartamento. Lo primero que hace la gente, ¿hace qué? ¿Cómo va a ser? Y no salen de ahí. Entonces, la gente va preguntando y va viendo y eso va formando una cierta comunidad de personas que están interesadas en una cosa tan sencilla como cultivar. Y va creando un cierto amistad e intercambio de información que es muy, muy interesante. Aparte que obviamente le sacamos que una lechuga, que un tomate, que ajíes, etc. Entonces, espero que esta experiencia, que hayan visto el video,
lo ayude a tratar de entrar en este aspecto de agricultura urbana, aunque sea, siembra en un tajito una matica, lo que ustedes quieran, un tomate, un ají, lo que sea, y van a ver lo lindo que es esa experiencia. Bueno, muchas gracias. Yo debo decirles, señores, yo he hablado con personas sobre este tema en Santo Domingo, y es muy chulo, es muy bonito, pero el hecho de yo estar aquí hoy con ustedes me da cierto alivio, porque yo sé que ustedes tienen más espacio que nosotros para llevar a cabo proyectos como este. Nosotros, lamentablemente, en Santo Domingo estamos que no cabemos. Como ustedes agarren 300 personas y nos metan dentro de un potecito de compota, más o menos así, entonces se complica. Y el hecho de que ustedes estén aquí, que cuenten con más espacio que nosotros y lo puedan aprovechar, me pone contentísimo. Y no importa que si tú eres el bajito de la clase, si tú eres el alto, si tú eres el que tiene los cabellos como un loco, lo que sea, aquí no importa. Aquí lo que se busca es que cada persona trabaje con un objetivo final. ¿Cuál es? Tener ese jardín que dé envidia, que sea el jardín más bonito, y que después nos vamos a sentar todito en una mesa y nos vamos a comer esas harturas de lechuga, de tomate, todo. Y obviamente ahorrándonos unos cuantos chelitos, porque de eso se trata también. Aparte, señores, el huerto, el jardín, eso es lo que a uno le hace crecer. Digo, tú no necesitas eso. Ya tú estás viendo el tamaño ahí. Pero el huerto es lo que hace crecer bastante. No, pero ya hablando en serio, el huerto, señores, como persona, nosotros nos hace crecer muchísimo. Ustedes no se imaginan el cambio que yo he dado y cómo ha mejorado mi relación con mis familiares y con mis amigos y amigas y con los vecinos, porque yo vivo en un residencial, por el simple hecho de yo estar sembrando cosas. Ya muchos vecinos míos pasaron de ser personas que yo les miraba la cara y era salud. Ya ahora yo lo conozco, yo sé cuando ellos tienen un problema, yo sé cómo lo puedo ayudar, yo me sé los nombres. Yo sé que si en un momento, yo, qué sé yo, se pichó una goma, lo que sea, yo puedo contar con cualquiera de ellos en cualquier momento, no importa si de día, no importa si es de noche. Y también, cuando nosotros llevamos a cabo proyectos así, aparte de crecer nosotros, le estamos aportando algo a la sociedad. Precisamente porque, según yo lo veo, beneficia a la salud en tres sentidos. A la salud mental, señores, la pelota invernal viene por ahí. Aquí, ¿de qué equipo son aquí? Licey. Ok, pues vamos a hacer algo. Cuando Licey pierda cualquier partido, ojalá que no, pero como siempre pasa, ¿verdad? Agarren, preparen su tarrito, siembren su matica, para ustedes vean cómo se le pasa el pique en 2 segundos. Ustedes van a entrar a su casa, señora, así, miren. Contento. No, de verdad, eso es terapéutico, eso es más barato que para un doctor, que para un psiquiatra, un psicólogo, lo que sea. Entonces, y aparte de, le van a sacar provecho, pues se lo van a comer después, o sea que, genial. Aparte, señores, ahora mismo la agricultura convencional, lo que se estila, es, señores, que vamos a agarrar una matica y bueno, tiene una plaga, lo que sea, la llenamos de químicos para quitarle eso. Usualmente cuando uno está cultivando alimento en su casa, uno no quiere esos químicos dentro de uno. Uno quiere hacerlo de manera natural. Uno se quiere sentir seguro de que lo que se está comiendo es algo bueno. Entonces, por eso ya la alimentación cambia y la experiencia que uno tiene con la comida. Ya aquí tenemos algo que, bueno, estoy tranquilo, sé lo que me estoy comiendo, sé cómo lo cultivé, sé qué le puse, qué no le puse. Y al final es algo mucho más nutricional que lo que ustedes pueden encontrar en cualquier supermercado. Y aparte, la salud ambiental, no vamos a estar utilizando ningún tipo de químico. Aquí lo que, por ejemplo, Franklin y yo lo que usamos es un abono orgánico que nos dan nuestros gusanitos de tierra y nuestras lombrices y ya. Y eso, señores, los que van al gimnasio aquí saben, eso con esteroides pesa más. No es que ustedes lo tienen que beber, ¿eh? Pero para la mata eso es excelente. Y yo creo que ya es bien obvio que la cosa no está bien con el ecosistema, con el medio ambiente. Entonces ya vemos que hay algo que no está funcionando, ¿por qué no podemos atrevernos a cambiarlo? Cada uno de los que está sentado aquí, de ustedes, tiene la oportunidad de hacer, es simplemente tomar la decisión. Y entender algo, esa semillita que yo voy a sembrar ahí no es simplemente una mata, es una semillita de cambio, de esperanza y de que esto puede mejorar y que depende de nosotros hacerlo. Esa es la experiencia que yo he tenido y muchísimas gracias por venir. De parte de todos los alumnos, le damos las gracias por el documental que nos han presentado, que eso nos aporta de mucha gran ayuda, porque aquí muchas personas no sabemos lo que es cultivar, y con ese documental aprendemos. Y con
con eso sabemos que vamos a tener un buen futuro y una buena alimentación. Gracias. I think that the movie is a great vehicle, you know, and a lot of documentaries are a really great way to create conversations and get people together and talking about important issues. So I think in our experience, we've shown it over 300 times all across the world, everywhere from Russia to the Netherlands and Romania, all over the place. So we've shown it to many different students and communities, and many people have created gardens and started projects after they've seen the film. So I think, in our experience, yeah, it is creating some change. Muchísimas gracias por su paciencia. Espero que le hayan sacado provecho al tema. Por último, pueden entrar a www.ecohuertos-rayita.org. Para que puedan informarse más con relación al programa Ecohuertos de Funglode, ver las imágenes, ver las escuelas, y ahí pueden entrar inclusive a comunicarse conmigo. Muchísimas gracias y que lleguen bien.